Hola mozos, ¿cómo estáis? Hoy quería hablaros de un tema que ha generado bastante controversia, cuando realmente no entiendo la controversia, cuando es un derecho, no una obligación. Quería hablaros, pues, de del nuevo derecho social que hemos adquirido los españoles hace bien poquito, que es la eutanasia, ¿vale? Un derecho social comparable al aborto, al divorcio, al matrimonio igualitario. Pues, ¿y por qué son derechos? Son derechos porque no te obligan, no te obligan a hacerlo. Que sea legal la eutanasia no te obliga a que si estás malo te tengas que morir, no estás obligado. Pero joder, si estás sufriendo, pues mira, tú tienes esa opción, ¿vale? El aborto, ¿te obliga a abortar? No, si tú no quieres, pues no abortas. Punto pelota. ¿Te obliga la ley de matrimonio homosexual a casarte con un homosexual? Pues no. Si tú quieres casarte con una mujer o con un hombre, pues te casas con quien te salga de a ti de los cojones. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Y el divorcio? ¿Te obliga a divorciarte? Pues si os queréis con tu mujer, no estás obligado a divorciarte. Pero coño, si no os aguantáis, no tienes que aguantar pues a una tía que no aguantas durante 40 años, como les pasaba a nuestros abuelos. Pues no tienes que hacerlo, sinceramente. Vamos, ahora me imagino yo teniendo que estar con mi ex durante 40 años. Dios mío, es que vamos. Ya me habría suicidado, sinceramente. Fíjate lo que te digo. Vale, vamos, yo quería hablaros de este tema porque la verdad que hace más de 20 años, 20 putos años, más de 20 putos años que se murió Ramón Sampedro. Y después de muchísimos años de lucha, ¿vale? Ha tenido que llegar un gobierno de coalición para que se aprobara de una puñetera vez esta ley. Pero, cojones, ¿qué os pensáis? ¿Que la gente que está en una cama me está viendo Netflix todo el día o qué? Pues no, le tienen que ayudar a todo. Tiene que estar entubado para todo, coño. Que le tienen que limpiar el culo a mano. Pues psicológicamente eso es una putada, pero que flipas. ¿Vale? Y la gente que no se puede mover, pues tiene, vamos, está hasta los cojones de vivir. Tiene ganas de pégame un tiro ya. ¿Vale? Y esto no es nuevo, chicos. Esto no, no os penséis que esto es nuevo, ¿eh? Para nada. ¿Vale? Cuando pongamos en la Edad Media. Entrabas en una batalla y tu colega del alma lo veías con las tripas por fuera y te miraba entonces con esa carita de porfa. ¿Vale? Y tú cogías y le metías un hachazo en la cabeza para quitarle sufrimiento. Coño, pues se ha hecho toda la vida. ¿Vale? Y en la Segunda Guerra Mundial, pues se le pegabas un tiro. Pues básicamente era esto. Cuando lo veías explotado y que le faltaba medio cuerpo y aún se movía, pues. Pues sabías que de ahí no salía. Y coño, pues antes de que esté ahí una hora entera retorciéndose de dolor, pues coño, ¡pam! Ya tomar por culo, ya está. Y le ahorras el sufrimiento. Joder, es que no es tan difícil, no lo veo tan complicado de entender esto. Gente que lleva sufriendo años y años y años y años y años y seguimos pensando en que nada, que se jodan, ¿no? ¿O qué? ¿O qué pasa? ¿Que se jodan? Es que no lo entiendo, sinceramente. ¿Vale? ¿Queréis que se jodan o que darles una opción? Hay gente pues que lo lleva bien y que puede vivir con ello. Pero hay gente que pues que no puede vivir con ello. Y si no puede vivir con ello, pues ¿vamos a dejarle seguir sufriendo o vamos a hacer algo para pararlo? Yo creo que tenemos que hacer algo. Y esto pues es una ley que apruebo completamente, que debería haberse aprobado hace muchísimo antes, ¿vale? Y que no os penséis que es tan fácil hacerlo. Porque os pensáis, nada, esto al final es un papel y ya está. No. Tiene que haber un comité, los médicos tienen que aprobarlo. Tienes que decir que sí como 20 veces. Lo tienes que reiterar, no es esto, ¿eh? Mátame, venga, ya, rápido, coge la pipa, pégale un tiro. Pues no, no es así, coño. Si un paciente se quiere morir, tiene que estar reiterándolo casi 20 veces. ¿Vale? Los médicos, el comité, tienen que aprobar que no tiene solución su caso. Y si no tiene solución en su caso, pues se tramitará, pues, a acabar con su sufrimiento. Pero si tiene solución, pues no se hará esto. ¿Vale? Es que, vamos, ¿os pensáis que aquí le vas a comprar un paracetamol y te dan una pastilla de eutanasia? Pues no, no funciona así. Es mucho más complicado de lo que os pensáis. Yo creo que esto, espero que os quede claro, que esto es un derecho, no es ninguna obligación. Si tú quieres seguir viviendo, vas a seguir viviendo, ¿vale? No estás obligado a hacerlo. Pienso que esto nos tiene que quedar claro, sí, creo que mucha gente, pues, necesitaba hacer esto. Necesitaba hacer esto para no joderle la vida a un familiar o un amigo que no puede ver cómo tú sigues sufriendo. ¿Vale? Como ha pasado hace un caso más bien poco, ¿vale? Con un hombre que tuvo que matar a su mujer. Tuvo que matar a su mujer porque estaba sufriendo y ya se lo estaba pidiendo cada día durante más de 10 años. Y claro, pues al final pues lo haces por lástima, ¿vale? Por compasión. Es que no es otra cosa.
Y yo creo que esto, pues, es una gran ayuda para que esta gente, pues, no le pase esto. Y que sea un médico profesional el que dilucide esto y consigamos avanzar como sociedad. Y dentro de poco veréis cómo todo el mundo acaba avanzando en la sociedad. En este tema, como se ha avanzado en el tema del divorcio, como se ha avanzado en el tema del aborto, ya lo están aprobando muchísimos más países y el mundo va a seguir avanzando. Y que seamos de los primeros, pues sinceramente, me parece bien. Bueno, a seguir con vuestras vidas y espero que esto os haya aclarado algo. Hasta luego.